¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este espacio en The Gest TV, TV aprendiendo, claro, dentro del sistema que es The Gest Media. Mi nombre es Alberto Ábrego y me encuentro nuevamente gratamente acompañado del maestro Jorge Juárez, un extraordinario educador físico, bailarín, coreógrafo, eh, maestro en educación preescolar. Y bueno maestro gracias por aceptar nuevamente la invitación estás listo para participar con todo este público cuentas conmigo cuentas conmigo el nombre de esta cápsula que tenemos para ustedes y con la que queremos hacerles llegar un mensaje positivo después de todo esto que hemos vivido pandemia este enfermedades no enfermedades el que quedan por ahí algunas situaciones después de las enfermedades y, y bueno Vamos a hablar de algo más agradable. Y decía yo, maestro Jorge, educador físico, bailarín, coreógrafo, y pues vamos a hablar de una de las bellas artes. ¿Qué te parece? La danza. Maestro Jorge, ¿cómo la danza me puede decir cuentas conmigo? La danza te puede decir cuentas conmigo cuando la utilizas como un recurso terapéutico. Que fue en mi caso, a este, eh, los 14 años, esta etapa transitoria de ser niño a, a esta parte adolescente, y viviendo situaciones de alta vulnerabilidad y en una zona un poco conflictiva, como es la zona de Tepito, donde yo pasé mi, mi adolescencia, y yo utilicé la danza para canalizar toda esta parte de transición. No me fui ni a la delincuencia, no me fui al consumo de drogas, elegí precisamente una actividad artística que me gustó desde niño y se acercó y yo me acerqué a ella. Es así la danza y me dio este mensaje, tú cuentas conmigo. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llega la danza a tu vida? Eh, yo estudié la secundaria en la escuela secundaria número 3 Venustiano Carranza, ubicada en Plaza del Estudiante y Aztecas, y en tercer año la maestra María Luisa, y que nos daba educación artística, formó un, un grupo de danza folclórica mexicana, ella perteneció a la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la maestra Nieves Paniagua y el maestro Roberto Vallejo, y... Eh, hizo precisamente esta labor de trabajo para, para los chicos que en ese entonces estábamos estudiando la secundaria en ese plantel y me acerqué, y ahí fue mi inicio formal dentro de la danza folclórica mexicana. Permíteme el anuncio. Bueno, decías tú a la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la maestra Nieves Paniagua y del maestro Roberto Vallejo. Este grupo empieza como ballet folclórico de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, así que vaya un saludo para todos quienes han pertenecido, hemos pertenecido porque también tuve la fortuna de, de estar ahí. Pero eh, regresando a lo de la danza, ¿todos podemos danzar, todos podemos bailar o es reservado para unos cuantos? Todos danzamos, la danza es universal, la danza es un lenguaje donde lo haces y no te das cuenta todos cuando caminamos, cuando subimos las escaleras, cuando interactuamos en un grupo en la escuela, estamos creando danza, es una coreografía universal. Sale obviamente eso es de manera inconsciente, conscientemente cuando vamos a las fiestas, cuando estamos en algún evento social donde hay como pretexto la música y socializamos a través de la danza, del baile informal dentro de una fiesta. Todos tenemos al alcance la danza y ya vemos muchos que ya nos queremos dedicar de manera profesional a transmitir nuestras emociones, nuestras sensaciones a través de la danza y empezamos una formación ya académica para poder tener un poco más de control y un poco más de conciencia dentro de la disciplina dancística. Oye, maestro Jorge, aquí en secundarias tenemos obviamente la asignatura artes y contamos con cuatro especialidades. Teatro, música, artes visuales y obviamente danza. Pero muchas veces cuando llegan las alumnas y los alumnos a las escuelas y les dicen, te tocó danza, y viene la preocupación de que, híjole, pero yo tengo dos pies izquierdos ¿no? y no tengo ritmo. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes, a esas jóvenes que nos apanica la idea de tener que mover los pies con cierta coordinación? Mira, el arte es la única forma de experimentarnos y sensibilizarnos, conocer nuestras emociones y nuestras sensaciones. La danza te va a servir para conocer tu cuerpo, para tomar conciencia de que tienes una materia disponible para poder transitar en este mundo y que ese vehículo llamado cuerpo lo vas a conocer y a reconocer a través de la danza. No importa si tú consideras que no tienes ritmo, que no tienes coordinación, que tienes dos pies izquierdos, la verdad es que todos estos pretextos hablan de un miedo. Deja el miedo a un lado y disfrútate a través de la danza. Conoce y reconoce tu cuerpo que es... Un instrumento maravilloso para comunicarte sin necesidad de hablar. Oye, otra cosa que a veces nos sucede. ¿Qué cree, maestro? Es que me da pena porque estoy así como que pasadito de peso, porque este, no sonrío bonito, porque me da pena interactuar con el compañero y a lo mejor para una pieza me dicen que tengo que tomarlo de la mano. ¿Cómo hago para pensar, vencer todos esos miedos que.? pues muchas veces la sociedad o muchas veces yo mismo me he inculcado. Como te expliqué en, en, en el bloque anterior, es bien importante que al reconocer tu cuerpo lo empieces a aceptar. Obviamente la danza implica experimentarte a través de tu cuerpo. Y experimentarte te lleva también a aceptar y amarte tal cual eres que si eres gordito, que si eres bajito, que si eres alto, que si eres flaquito, que si te sudan las manos, cualquier cosa que tú pongas como pretexto vas a superarla a través del movimiento corporal y esta maravillosa oportunidad de experimentarte a través de la danza. Y vas a socializar, vas a aprender a tener contacto, porque muchas veces no lo tenemos porque implica un compromiso con la otra persona. Pero recuerda que la danza puedes estar bailando con una pareja, pero el principal compromiso y trabajo primero es contigo. Y ya después es compartirlo con la persona con la que vas a bailar. Oye, la danza, al ser un arte escénico tiene otras situaciones. Y si lo que pasa es que me da pena que me vean, ese famoso pánico escénico que muchas veces nos da, incluso en los festivales, ¿no? Recordamos en la primaria, en secundaria se ha llegado a ver muestras pedagógicas, donde vamos a bailar por el Día de las Mamás. Y llegamos ya muy emocionados, con nuestro vestuario correspondiente, y ya está mi pareja, y voy muy seguro, y volteo y veo ahí a toda la gente que está, y ya se me olvidó lo que tenía que hacer, o ya me dieron ganas de ir al baño. ¿Cómo puedo vencer esa otra situación? Ya, ya me acostumbré a socializar con mi pareja, ya me acostumbré a participar en una coreografía grupal, pero ahora el público. Ok. Recordemos que la danza, al ser un arte, un arte escénica, requiere exponerte, exponer con tu cuerpo eso que quieres decir, sale eso que quieres transmitir. ¿Cómo puedo vencer el pánico escénico? Recordando que el trabajo es por y para ti. El trabajo es hacia adentro y el pretexto es subirte a un escenario para que eso que estuviste trabajando dentro de ti lo puedas externar, que no te importe si hay una persona o mil personas. El chiste es hablar con el cuerpo, vencer esos miedos, esas inseguridades, ese, pues esos complejos que muchas veces cargamos que si sí es el cuerpo, que si sí es el cabello, que si sí es el color de piel, tu cuerpo es único e irrepetible. Y una vez que te subes al escenario, el escenario es tan mágico, es tan noble, es, es tan dúctil que te da toda la fortaleza para que tú puedas proyectarte y comunicarte con tu cuerpo. Mencionabas tú ahorita otra palabra. ¿Baile? ¿Baile o danza? Pues el arte como, como, como tal es la danza. Obviamente la danza se divide en, en muchas eh, vertientes y una de las vertientes, precisamente para justificar ese arte, es danzar. La danza es todo el movimiento que nace de nuestra alma. Ya una vez que te empiezas a mover, ya estás danzando, danzando la vida. Obviamente, bailando la vida, creo que van, van de la mano. Muchas veces si nos metemos en tecnicismos, es a donde empezamos a, a crear ciertas tensiones con esta parte académica, ¿sale? Que tú y yo lo hemos vivenciado. Entonces, danzar o bailar es exactamente lo mismo. Si te vas a la parte técnica, utiliza danzar. Si te vas a la parte coloquial y mundana, o más, más este, entre cuates, pues utiliza la palabra bailar. Oye, Cuentas Conmigo es el nombre de esta cápsula, y tú mencionabas que una de las formas en que la danza te dijo Cuentas Conmigo es cuando en plena adolescencia la conoces y no te fuiste hacia la delincuencia, no te fuiste hacia la drogadicción. ¿Pero algún momento específico donde la danza te haya salvado? Híjole, hay tocas fibras sensibles, y ya después de, de mucho tiempo de estar dentro de la danza folclórica, y acontece y el fallecimiento de uno de mis maestros principales, al cual le, le agradezco mucho todo este conocimiento compartido, y que yo lo quise tomar, aprender a hacer lo mío y abrazarlo, el maestro Hermilo Rojas Aragón, que fue catedrático de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, yo pertenecí al, al taller de danza Tezcatlipoca, y, y cuando él fallece, tuve un pequeño lapso de descanso mientras estaba manejando el duelo, y pues bueno, ahí cabe hacer mención que el maestro Alberto Abrego... Y tiene una agrupación dancística, una compañía de danza, en ese momento no recuerdo ni qué nombre tenía, pero cuando yo entré, pues Expresiones de México. Y él me estuvo insistiendo y fue eh, una parte que yo le agradezco porque obviamente yo estaba asumido en un duelo bastante, bastante profundo y me hizo una invitación. La danza me dijo, cuentas conmigo de nuevo para sanar mi alma, para sanar mis emociones a través de la danza. La danza es terapéutica, la danza es mágica. La danza te ayuda a conocerte y a reconocerte en muchos niveles, no nada más el físico, sino el espiritual y el emocional. Pues muchas gracias, porque ahorita sale este comentario de que de alguna manera fui parte. Eh, la danza es algo que nos ha hermanado efectivamente y bueno, a mí me gustaría también saber, tú has sido de esta misma forma herramienta para salvar a alguien, supongo, de, en algún momento difícil. Lo menciono ahora por todo esto que hemos estado pasando, justamente regresamos de la pandemia, estamos volviendo a la normalidad. ¿A través de la danza has logrado encauzar, salvar a alguien? Sí, sí, a través de la danza he logrado y, y gracias a la danza he logrado tener la gran oportunidad de salvar a varias personas de caer en depresión o sacarlas de una depresión o sanar duelos por pérdidas de familiares. Y de hecho ahorita estoy colaborando con el internado número uno en la Colonia del Valle y poniendo o trabajando con danza folclórica para la participación de los encuentros de danza de, de primarias, escuelas primarias y en este caso de los internados de la Ciudad de México. Y, y bueno, nosotros conocemos que en los internados hay niños y niñas con alta vulnerabilidad por cuestiones familiares y, y me ha agradado mucho trabajar con estos 20 niños y con los cuales... Estoy tocando su alma a través de la danza folclórica mexicana y muchos de ellos están interesándose en tomar la danza como un recurso para salvarse. Muchas gracias, maestro. Eh, una experiencia hermosa lo que estás diciendo, el de ayudar a la gente y más en este caso los internados. He tenido también la experiencia de conocer casos de niños que viven en estas situaciones y es algo... Hermoso lo que estás haciendo. El tiempo casi nos está ganando, pero a mí me gustaría, ya sabes que a veces se, se me alocan las ideas, me gustaría que si tú pudieras darle voz a la danza, que el maestro Jorge Juárez dijera, yo soy la danza, pudieras invitar a todos nuestros alumnos y alumnas de escuelas secundarias a vivirte. Yo soy la danza, no nada más la danza folclórica ni la danza contemporánea ni la danza clásica. Soy solamente la danza. Y te pido que a través de mí empieces a conocerte y a reconocerte como un ser valioso, como un instrumento para poder expresarte a través de mí y reconocer que tú puedes subirte a un escenario y puedes decir mil cosas con solo mover tu cuerpo y con solo darme la oportunidad de conocerte. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que se me fue ahorita el nombre de, de el autor del autor de la frase, pero recuerdo haber leído a alguien que decía, si pudiera decirlo con palabras, no habría necesidad que lo bailara. No sé si, me, no sé si tú me puedes apoyar, ahorita se me fue el, el autor de, de quién fue, pero sí, en algún lugar lo escuché. Muchas gracias, maestro Jorge, nuevamente por tu presencia grato el conocer estas experiencias. No sé si quieras enviar algún saludo, algún mensaje antes de despedirnos. Pues bueno, envío un saludo a todos los docentes de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Espero que algún maestro de los que tuve la fortuna de conocer y me enseñaran todavía esté elaborando ahí. Y al Jardín de Niños Cristóbal Colón, al cual pertenezco como docente. Y pues un saludo al taller de música y danza tradicional mexicana Tezcatlipoca de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Muchas gracias, maestro Jorge. Es un placer. Sé que cuento contigo. Sabes que cuentas conmigo. Sabemos que todos ustedes cuentan con nosotros y sabemos que vamos a contar con ustedes para ver, darle like a esta cápsula, que la compartan y que vean lo maravilloso que es el arte. El arte de la danza. Todas las artes, pero el arte de la danza en particular, que es al que nos estamos dedicando el día de hoy y que nos permite expresar lo que somos, lo que sentimos y que nos va a permitir volar. Muchísimas gracias a este maravilloso equipo que se encuentra aquí, Luz y Anita, la maestra Elisa. Gracias siempre por el apoyo. De Gest Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Esto es De GES TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Alberto Ábrego. Nos vemos próximamente y tú cuentas conmigo. Hasta la próxima.